la cotización quedó en 72.800, ¿ya? Neto. Y más IVA, claro, neto, y más IVA 86. Uy, ya. Era un funcionario del Departamento de Vialidad de la Ciudad de Arica. Pero de ahí quiere huascazo de 80. Dice un huascazo de 80, ¿eh? Pues si no se escucha bien. Tienes que salir jugando, ¿no? como siempre. Pero sí. Yo lo necesito para decir, sí, mira, yo tengo una cantidad de gente contratada, aquí está. En la entrada y registro realizada en la casa del diputado, que en este caso funcionario público, se encontraron productos de gran valor, que algunos de ellos son de marca renombrada, tales como Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton. Por fraude al fisco, soborno, cohecho y lavado de activos fueron imputadas 10 personas en la región de Arica, entre los que se encuentra un inspector fiscal de distintas obras en la zona, quien junto a un grupo de cercanos habrían recibido millonarias coimas. Al ingresar a su casa encontraron carteras y zapatos de lujo que pertenecían a su esposa, avaluados en más de 60 millones de pesos y que hoy son parte de la evidencia de fiscalía. Carrito, ¿cómo estamos? Bien, ¿tú? Bien, pues aquí estamos, bien, en la oficina. ¿Qué te parece? ¿Te llegó tu tonel o no? Sí, pues si me lo pasó la ni un problema. Como esta, fueron reveladas varias escuchas telefónicas que demostrarían la existencia de una red de corrupción en la Dirección de Vialidad de Arica. Estos audios serían prueba de cómo funcionarios públicos negociaban con particulares para repartirse las ganancias de millonarios contratos en obras. ¿De quiénes hablamos? ¿Qué cargos tenían? Oye, y el otro, tenemos una sola complicación, pero lo van a solucionar, sí me dijo la con la última factura, porque esas se van por nómina y esa se va como el 15 de diciembre. Ah, me imagino, ya, claro. Yo igual le dije, paga la... Que la pagara, porque yo que la pago y me levantaba, y que se la arregle en ella ya con los papeles. De acuerdo con la investigación, son al menos 10 personas involucradas en los delitos que se imputan, 5 de ellos funcionarios públicos, además de familiares y ejecutivos de empresas del rubro de la construcción. Para entender en simple, el mecanismo para defraudar al fisco habría sido el siguiente. El inspector fiscal en cuestión es ingeniero, tiene 37 años y es amigo de otra inspectora fiscal de la Dirección de Vialidad de Arica, al igual que él. El esposo de ella es empleado de la constructora San Felipe. Era un funcionario del Departamento de Vialidad de la Ciudad de Arica, persona que debía, por su cargo, y mantenía también además información privilegiada de diferentes obras que se realizarían o se debían realizar en la ciudad de Arica. Esta investigación de casi un año tuvo sus primeros resultados el pasado 10 de agosto, cuando la PDI allanó dependencias del MOB de Arica, la constructora San Felipe y los domicilios de los imputados. Así que en la casa del inspector fiscal y su esposa, algo llamó la atención de los funcionarios policiales. Numerosas cajas con carteras y zapatos de marcas de lujo, como vemos en estas imágenes, que son parte de la evidencia. Billeteras Louis Vuitton de distintos tamaños. Algunas de ellas, las más pequeñas, bordean los 400 euros, casi 400 mil pesos chilenos, según su sitio oficial. También estos lentes de sol de la misma marca, modelo Pilot, con un valor de más de medio millón de pesos, y un bolso modelo Tote que supera los 2 millones de pesos. Además, zapatillas de un valor que alcanzarían el millón de pesos. Artículos de lujo que, de acuerdo al Ministerio Público, fueron adquiridos con dineros provenientes de las coimas. Claro que dentro de la misma evidencia se pueden ver carteras Gucci de distintos tamaños que, según su valor mercado, llegarían a los 2 millones de pesos. Lentes de
de Sol Versace, Michael Kors, zapatillas de la emblemática marca británica Burberry y zapatillas de la casa de lujo española Balenciaga. Estos pares costarían también cerca de $1,000,000. Estamos hablando de un comportamiento en torno al lujo. Uno se hace preguntas, un inspector fiscal tiene los recursos como para poder financiar este tipo de gastos o este tipo de vida. Eso lo tendrá que investigar la fiscalía. Yo no quiero pronunciarme en torno a si son culpables o no culpables, eso lo tiene que decir finalmente la justicia, pero sí me quedo con todas las dudas e interrogantes que tenemos todos en Chile, ¿no? Y es más, a raíz de lo incautado, una de estas prendas estaría personalizada con el nombre de su dueña, la esposa del inspector fiscal, quien es una de las 10 imputadas en este caso. Artículos que fueron evaluados en más de $60,000,000, que hoy son parte de la evidencia que posee Fiscalía. Al momento no podemos establecer un monto fijo de cuánto ha sido afectado el patrimonio fiscal, toda vez que la investigación aún se encuentra vigente. Sumado a estos artículos de lujo, dentro de la evidencia hay dinero en efectivo, computadores, un iPad, celulares, un disco duro, tarjetas, 5 pendrives e incluso un dron. Tienen que salir jugando, ¿no? como siempre, pero sí. Yo lo necesito para decir, sí, mira, yo tengo una cantidad de gente contratada, aquí está. Dentro de las mismas escuchas telefónicas, estas nos permitieron establecer el nexo preciso que tuvo estas personas con la empresa vinculada en Santiago para el pago de las coimas. Son las que están marcadas en el plano que se le entregó y lo verificó así con... ¿Cómo lo verificó ahí? Ya. Vale. La entrada y registro realizada en la casa del imputado, que en este caso funcionario público, se encontraron productos de gran valor y artículos de gran valor, que algunos de ellos son de marcas renombradas, tales como Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton. Inclusive algunas de ellas estaban hasta personalizadas con los nombres de ellos. Uno de los ilícitos que se acusa tiene relación con las obras que la Dirección de Vialidad del MOP le adjudicó a la constructora FB el 30 de agosto mediante licitación pública. El proyecto Conservación y Saneamiento de la calle Guillermo Sánchez de Arica, que contó con un presupuesto fiscal por sobre los $1,735,000,000. Fue así que en esta modalidad ubica y contacta a un amigo de él, quien a su vez este último es esposo de también una funcionaria de vialidad y también imputada en la causa, con quien proceden, ¿cierto?, a mantener una empresa de fachada, con la cual a su vez subcontrataban otras empresas para poder ejecutar obras dentro de esta ciudad. El Ministerio de Obras Públicas se compone de diversas direcciones y servicios, entre ellos la Dirección General de Obras Públicas, de la que depende la Dirección de Vialidad, entidad a la que corresponde, entre otras labores, la construcción de caminos dentro de los radios urbanos cuando se trate de calles o avenidas que unan caminos públicos. Y un acuerdo entre el inspector fiscal, su compañera y el esposo de ella los habría hecho obtener $17,600,000 a través de la tercerización de parte de los servicios mediante Delmed Spa, una sociedad constituida unos meses antes entre la inspectora fiscal y su marido, que habría facturado más de $49,700,000 para la pavimentación de un tramo del camino, obra que fue ejecutada por Constructora San Felipe, donde trabajaba el marido de la inspectora, que facturó a Delmed Spa $32,100,000 por los trabajos realizados. Probablemente, y algo de lo que pudiera argumentarse, es que este es un pago que se hacen de alguna manera entre constructoras e intermediarias. Pero no hay que olvidar, quien le paga a la constructora FB por la realización de esas obras es el fisco. ¿Y la cotización? Ya, mira, está re buena. Yo le subí, le puse, le agregué un ítem a la cotización, ya, es limpieza de colector, ya, y le puse un global nomás, le puse un global de 5 millones, ya, así que la cotización quedó en 72,800, ya, neto, y más IVA, claro, neto, y más IVA 86, ya, yo se lo voy a, ahora voy en camino a CD, se lo voy a entregar a...
¿Ya? Uy, ya. Cientos aprobados por el inspector fiscal y amigo de los dueños de Delmet Spa. A mí lo que me complica es que lo puedo ver involucrado, que está en una... No te preocupes. Aquí un detalle de quién aprueba o no esta limpieza. La limpieza la apruebo yo nomás, ¿cachai? La apruebo yo visual, la apruebo yo con los registros. En el caso que se tape 3 meses más, se limpió. Lo limpio en su momento, sí. Quien habla es el inspector fiscal de Vialidad, quien hace más observaciones. Lo más importante para nosotros, para cuidarnos, es que dentro de las cámaras, si se tape con mierda y no con escombros nuestros. Es el mismo funcionario público quien ofrece más ayuda al dueño de la empresa Delmet. Escuche bien. ¿Te parece que te envíe yo un informe tipo para que nos presentes al defensor fiscal? Digamos, este va a ser el informe oficial, el que va a quedar respaldado, ¿cachai? La pregunta que surge es, ¿desde cuándo se habrían cometido estos hechos ilícitos? Conforme a la investigación que la directiva de esta brigada establecieron, aproximadamente un año y medio a la fecha. Sin embargo, no podemos descartar que con anterioridad a la investigación que se realiza, pudiesen haber cometido delitos similares. Un plan que al parecer estos sujetos no pensaron se destaparía y del que podrían seguir sacando dividendos. Yo tengo 37 años, no estoy mal, digamos, trabajo en buen lugar, quiero, no sé, pues uno igual ya quiere comprarse su casita, su terreno. Proyectos a futuro que se podrían obtener sin medir costos. Mañana esperando a ver si nos va bien con todo eso, voy a robar. La ejecución en gran parte de esto corresponde a que el inspector fiscal no ejecutaba de manera correcta la revisión para la ejecución de estos, y del mismo modo o de otra forma de operar también aumentaban el precio de las obras para así poder de esta forma obtener las ganancias. Altas sumas de dinero y movimientos que encendieron la alerta del banco del inspector fiscal. Escuche las preguntas que le hace un ejecutivo de la institución. Todos esos depósitos que hiciste durante el mes de enero a diciembre, de todos esos fondos que depositaban en efectivo, ¿tú realizas alguna otra actividad? ¿Emites boletas de honorario? ¿Presta servicio a otra institución? ¿Cuál es la procedencia de esos fondos? Sí, presto servicio. Además, las escuchas permitieron exponer otra operación similar, una que les habría permitido quedarse con 51 millones de pesos por tareas de modificación de cámaras de inspección de alcantarillado. La verdad, señoría, los audios son muy deseables. Ellos son muy amigos. Son tan amigos que Genaro estuvo en el matrimonio civil. Vamos a pedir esa diligencia, pero tenemos fotografías del día del matrimonio donde efectivamente está... Pero, como decimos, los audios son bastante decidores respecto a que... Incluso usan la expresión, lo vamos a ver en el audio, que dice, formó de un huascazo por 86 millones de pesos. Y otra empresa de menor tamaño habría cobrado 35 millones y medio por la ejecución de las obras. Sin embargo, quien habría facturado por estos servicios fue Delmet Spa por 86,6 millones de pesos. Si sacamos la diferencia entre estas cifras, 51 millones habrían ido a parar al bolsillo de estos amigos. Pero de ahí quiere más caso de 80. Dice un huascazo de 80, por si no se escucha bien. Porque... Dentro de una de las investigaciones que se realizó, les llevó a mantener una ganancia que bordeaba los 50 millones de pesos. Como así también en otra de las investigaciones, en otra parte de la investigación, utilizando este imputado a su esposa, ¿cierto? Logran mantener un depósito de 6 millones de pesos aproximado en el transcurso del tiempo, el que mantenían como depósito o ganancia del arriendo de su propia camioneta a esta empresa. Delmet, una empresa a simple vista de fachada. Hoy día se está dando esto en este servicio público, por tanto, no deja de golpearnos, no deja de golpearnos, pero lo bueno es que también no deja de sorprendernos. Es importante que no naturalicemos la corrupción, que no creamos que es algo que ocurre porque existe y porque va a existir siempre, sino que por el contrario, esto tiene que ser atacado desde los diferentes espacios, y en este caso creo que quienes hicieron las denuncias
el año pasado en torno a esto que se viene arrastrando hace ya un par de años atrás o varios años atrás, corresponde en el fondo destacar esa acción y corresponde destacar también la acción, en este caso, de la Fiscalía en la investigación que se está realizando. ¿Sabes qué? Podríamos meterse la así, ya, mira, cerramos 900, pero hazme la... Así, cerremos el precio que tú me digas, por ejemplo, 900, pero límpiame el colector. ¿Está ahí? Ahora, podríamos negociarla, pues. Pero ¿cómo nació este engranaje? ¿Habrán más implicados? ¿Se verán más proyectos vinculados a esta red? Nos pusimos en contacto con el abogado defensor del inspector fiscal y nos informaron que por esta vez no dará información del caso. Y también intentamos comunicarnos con su esposa, pero hasta el cierre de nuestra nota no recibimos respuesta. Los medios de comunicación pueden efectivamente informar y dar una adecuada noticia a la ciudadanía de lo que aquí esté ocurriendo sin necesidad de realizarlo exhibiendo los rostros o las identidades de las personas. Un mecanismo que, según la investigación, vendría operando hace mucho tiempo. Que yo también estoy en este momento haciendo presiones a lo mismo, a ver si me pueden generar los estados de pago y toda la cuestión. Mi pedido como alcalde de Arica al Ministerio de Obras Públicas, a Vialidad, es que esta situación sea controlada con la mayor transparencia, o sea, administrada, más bien dicho, con la mayor transparencia por parte del Ministerio, pero por otro lado, que no se afecte también las obras que se están ejecutando en este momento en la ciudad, y también tiene que haber una garantía por parte del Ministerio, por parte de Vialidad. Entonces, por eso creo que es fundamental avanzar con estas dos aristas, la investigación profunda, pero también la garantía de que las obras van a continuar. Un proyecto que abarca los sectores urbanos de Arica y el Valle de Azapa, que si bien está en su etapa final, según explica el alcalde, esperan se termine y no se vea afectado por la contingencia. De pararse esta obra, ¿a cuánta gente afectaría? Solo para que ustedes dimensionen, la ciudad de Arica tiene un valle, que es el Valle de Azapa, pero pensemos entre 20 y 25 mil personas que ingresan diariamente para allá, y además el Valle de Azapa es el que provee al resto de Chile de las principales hortalizas que se consumen especialmente a nivel central y que hoy día va a ser el mayor proveedor producto de la crisis que se está viviendo también en el sur. Si está en un neto de 70 y gastamos 30, nos quedan 40, es lo que igual está bien. Claro, yo encuentro que sí, de repente unos pesos más mientras no se nos escape. Desde el Ministerio Público no descartan nuevos casos en otras regiones. En esta oportunidad, de los 10 detenidos, 5 quedaron con la cautelar de prisión preventiva y el resto con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional. Una investigación que sigue en curso y que podría entregar nuevos antecedentes y nombres.